Desde el 2006, cuando fue inaugurado el reloj solar en el Cantón Cayambe, científicos y astrónomos han realizado estudios geográficos determinando que en este lugar se encuentra la verdadera mitad del mundo. Por ello, la National Geographic, en el 2017 empezó a realizar un trabajo audiovisual, que terminó en este año, contando el concepto de mitad del mundo. Es un gran documental de 12 episodios que ya se acaba de pasar en Alemania, en Japón, en Canadá. Posiblemente se presenta en Netflix el próximo año. Y aunque muchos ecuatorianos desconocen el valor de este lugar, en el extranjero es uno de los sitios más deseables por visitar. Para comprobar, los guías se ayudan con tecnología satelital que muestra el posicionamiento exacto en la latitud cero. Este monumento sí fue construido como concepto de la mitad del mundo, donde está la línea que une a los dos hemisferios para hacer un mundo, es la línea que une. Y a pesar de que este lugar científicamente ha sido comprobado por expertos como la verdadera mitad del mundo, no cuenta con el apoyo del gobierno central ni local. Se sustentan con recursos propios. Hay una apatía a una iniciativa independiente, pero válida desde el contexto internacional. Es hora de madurar y de exponer nuestra identidad con respeto, con orgullo. El trabajo audiovisual de la National Geographic, recopilado por Cristóbal Cubo, será reproducido este viernes, sábado y domingo en el Museo Interactivo de Ciencias en Quito. Lo que busca su creador es que el lugar sea reconocido por su valor cultural. Paul Coello, 24 horas.